ver si hacemos una paradita nueva para desayunar. Llegó el momento de pelar el pepino. La profesora me dijo, vamos para allá, si no vas a ver. Miren. Ahora sí, miren, con todo la... Un nuevo video en el canal. Ya casi de los últimos, ¿eh? Amigos, estamos en la recta final de este año. Y miren, ya saben, esta mochila indica que hoy viajando con el crew. Yo sé que les gusta esta sección que tenemos en Somos Cacahuates, que son pequeños viajes que realizamos con la banda, los que pueden. Y obvio, lo pasamos muy chingón nuevo. Esta vez, amigos, nos vamos a adentrar a un pueblito mágico que está cerca de Tuxtla Gutiérrez. No voy a espolear nada todavía, pero nada más déjenme decirles que es un pueblo donde hay mucho, mucho frío, bicho. Así es, ahorita por ahí nos dijeron que ya está cayendo agüita, está lloviendo, llover. Pero aún así no vamos a arriesgar a aventurar con la banda y a pasarla bien. Eso es lo importante, que le compartimos con ustedes la travesía que hacemos en el transcurso del camino, ¿no? Yo creo que este va a ser el último viaje de esta mochila. Ya tiene años esta mochila. Oye, le pusieron las etiquetas de todos los viajes que hemos hecho. Cancún, Guatulco, dos veces Cancún. Tantos, los ríos, los mares. No manches, amigo, esta mochila ya es legendaria esta mochila. Bueno, amigos, vamos a viajar y le vamos a ir mostrando en el transcurso del camino lo que vayamos pasando con Jorge, con la cocha, con tío Betito. Así que, claro, sin más que decir, comenzamos. Bueno, familia, ya vamos camino a nuestro destino. Ahorita va el Megadín Choferín, como siempre. Ya es normal esto, aquí, banda. Yo siempre me toca llevar el volante, la responsabilidad. Ya, la verdad, el Mega es el chofer más viejo de toda la banda. La neta, ¿eh? Sí, ya llevamos años. Experiencia. A los 8 años ya manejaba un torto. Increíble. Aquí va Franklin. Me pedo, de regreso, dámelo a mí. No, yo manejo, güey. Ah, qué verga. Bueno, ahorita a ver si hacemos una paradita nueva para desayunar. O un elotito. ¿Saben cómo es viajando con el tío? Ahorita pues vamos a hacer una pequeña paradita y les mostraremos si comemos algo, encontramos algún antojito antes de llegar a nuestro destino. Ya llegamos. En la primera parada, amigos, vamos a echar un pequeño desayuno porque aquí la banda tiene bastante hambre, pero el clima, la neta, está muy, muy agradable. No hay nada más aquí el piojoqui. Está muy sabroso, güey. Pero hace mucho frío. Yo ahorita venía durmiendo sabroso cuando me dicen, ya llegamos. Me levanté yo, oh my god. Un día a mí mejor a la playa, güey. ¡Pura verga! Dale, se está muriendo. La altura le hace mal, güey. Es un cambio de clima, güey, me desconcentra. Ahorita vamos a desayunar. La neta, sí, el clima está frío y está lloviendo. Vamos a intentar poder grabar lo más que se pueda, cocha, porque estás enfermado. Sí, estamos mal. Es que nos regresemos. Vamos a mostrarle un poquito para que vean, miren. Está lleno de neblina, amigos. Y está lloviendo, aparte, no se ve nada. Miren. Hasta ya pasaron el menú, bicho, para empezar el desayuno. Y vamos a mostrarle qué se va a desayunar en este clima tan frío y tan rico. Café quiero, güey. Bueno, amigos, llegó el momento del desayuno. El tío Gordito pidió unas quesadillas de carne asada. Tu bicho igual pediste lo mismo, pero ¿para qué le preguntas uno por uno? Todos pidieron quesadillas. Eso sí, pero para quesadillas. ¿Tú qué pediste, güey? Es que te voy a ganar un de rancho, güey. Cuando hay frío así, se pide un caldito de res. Mira, carne suave, güey, mira. Bien suave, ¿sabes? El caldito caliente, mira, un caldito con frío, tortilla chabano. Él no le puede echar pico de gallo con salchicha porque trae salchicha el pico de gallo. No mames, sí es cierto, güey. Me pedí unas quesadillas, güey, se copió el tío gordo. Bueno, llegó el momento, amigo, yo igual pedí unas quesadillas de carne asada y pues antes que se entiendan me la voy a comer, ¿va, tío? Porque aquí como está muy frío, o sea, antes vamos rápido de la tortilla. Así que, provechito. Aprovecha las cosas. Provechito, quesadita, con carne asada. Hecho humildad, de buena voluntad. Hecho humildad, padrino. Frío, ¿eh? Bueno, yo traje mi sábana. Es rico venir acá, gente, pero no mames, hasta los pies todo tengo frío, güey. La verdad que sí, el Jorge ahí trae su chamarra, güey. Una buena chaqueta. El lugar está bonito, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero está machín el frío. A ver, yo este ni cubre, güey. Está norteando machín, güey. ¿Y mira yo? Ey, chaparro, sí, chaparro. El chaparro está. Mira que no tengo mi protección, güey. Ah, el peluche, se lo machamos. Para hacer la barba de Franklin. ¿Dónde, verga? No, pues si está bien gordo, güey. Está lleno de grasa. Los gordos no sufren, pe verga, de frío, güey. ¡Ay, tú muy flaco, hijo de la chingada! ¡Ey, prende el fuego ya, verga, négalo, güey! Aquí vamos a hacer lo que es una carnita asada. La verdad es que no tengo ganas de cocinar. Y ahí vino ya Firulais. Firulais es el fiel compañero de la cocha.
Eso. Pues bueno, amigos, estamos aquí en un lugar aquí en Chiapas que se llama El Arcotete. Es un lugar turístico muy bonito aquí en la zona de San Cristóbal de las Casas. Y ahorita está lloviznando. No sé si se alcance con la cámara, pero está ya queriendo llover. Y pues vamos a estar aquí resguardados en esta pequeña palapita donde vamos a hacer la carne asada. Aquí trajimos verduras. Chíquense nada más. Le encanta la cocha, ¿eh? Cocha. Ya me alejé de esos temas, ¿verdad? Trajimos limón, cebollita. Aquí trajimos desde allá de Tuxtla. Un chingo de carne. Trajimos carnita asada para comer aquí. Y cocha, si hace frío. Ay, no, mamá, rompe la lluvia, güey. Ay, güey. Oh, este hombre no siente frío, güey. No sé por qué. No. Chaparro es oso polar. Hay que abrazarte, güey. Eso sí, ahora. También fría mis manos, se la puse en la panza. Pero bueno, amigos, uno van a empezar a aprender lo que es el fuego para asar la carnita. Yo me voy a poner a pelar las verduras, ¿no? A hacer la ensalada. Jorge va a hacer el fuego. ¿Y Franklin qué va a hacer? ¿Cómo pelar la carne? La verdura. Está pensando en otra cosa. Va a pelar la carne. Bueno, amigos, como les dije, nos encontramos en el Arcotete. Es un lugar turístico muy bonito. Ahorita como que ya paró de llover un poco. Chéquense, hay como varias palapitas ahí, es como para asar carne. Es un lugar muy bonito. La verdad es que se los recomiendo para que vengan a alejarse un poco de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Está muy, muy, muy bonito. Miren, ahí está Pirulais, el perro de la cocha. Entonces aquí como que la lluvia para y de ahí empieza a llover nuevamente. Así que vamos, ahorita están haciendo la carne asada. Estamos empezar a hacer la ensalada y ya, si la lluvia nos deja, iremos a un lugar turístico que hay aquí muy bonito a documentarlo para que ahí en casita lo conozca. Tiene que pasarle bien, que esperar que caliente tantito. No, ¿para qué? Si se calienta, vamos a poder pasar mi mano ahí, güey. Pa, no, sí, le tienes que pasar, pásale por abajo también. A ver, hazlo tú, entonces. Por abajo, no, te estoy indicando nada más. Pues amigo, ya está haciendo lo que es el fueguito para la carne asada, ¿eh? Uy, esta carne asada no va a caer bien con este frío, ¿eh? Primero se tiene que limpiar la parrilla, güey. ¿Sabes qué? En vez de traer refresco, vamos a traer un cafecito para hacer café. Ahorita, amigos, se está haciendo este fueguito ya con papel de baño que la cocha fue a cagar hace rato allá atrás. Gorra, échame en la gorra. Te lo eché para que veas. Nosotros con la cocha vamos a hacer, amigos, lo que es la ensalada para la carne. Córtame, debes de cortar para empezar a pelar la verdura. Tienes que... ¡Oh, pendejo! Por eso. No, agárralo tú. Tienes que cortarle las puntas nada más. ¿Te recuerda algo este en Cancún? Está bien frío, ¿eh? ¡Oh, la verga! Oh. Ya te he recordado. Cancún. Quintana Roo. ¿Para qué es eso, cocha? Explícale al público. Se agarra más no. Fácil, güey. No, pero no. Mira, ve, y le tienes que frotar la punta, cocha, para que se le quite la babita. No sé por qué se amargue. La baba es la mejor, güey, mira. Ya lo tiraste, ya, ay, Dios. Llegó el momento de pelar el pepino. Alan es experto en pelar el pepino entero. Está costando ahorita. Entero, te cuesta. ¿Por qué? Es parte de práctica, güey. No le eches la carne, cocha. Quítamelo de acá. Ya acabó el primer pepino. Ya. En rodajita, va a ser mucho. Va a ser en rodajita. Así es que tiene que ser en ensalada, güey. ¿Qué ensalada? Vamos a empezar. ¿Y todos los pepinos, güey? Sí. A ver, güey, la mitad del pepino, güey. Y es un pedacito. Un pedacito. Se va a empezar a partir en rodajitas de pepino para la ensalada de la carnita asada. Va a caer chida la carne asada. Sí, aquí, ¿verdad? Sí. Con este friecito que hay. Café. Cafecito. Café. Pero no queda un café con la carne asada, no queda, güey. No, pero con el frío, güey. Ah, pues el frío sí, para bajar el frío, pero ¿no? Vende micheladas allá, güey. Ah, no se una michelada, cocha. Si tomas michelada fría, se te va el frío a la verga. ¿Ya? Te lo juro, güey, neta. Es un mito, güey. No es mito, es realidad. Bueno, amigos, el huicho ya partió todo el pepino. Y una ensaladita, tiene que llevar a huevos. Sí, rabanito. Un rabanito para echar unos buenos. Peditos, ¿verdad? Bueno, amigos, aquí el tío Gordito, tío Betito y Jorge se encargaron de poner el fuego. Mire, ahora sí, estamos listos para poner. Ey, pero ¿por qué pusieron todo eso encima, güey? Se está secando porque lo estamos abajo. Ah, lo están calentando. Técnica, ¿no? Buena técnica, eso, buena, güey. Buena técnica, miren, amigos. Ahí está ya está bien machina el fuego para que pongamos nuestra carnita asada en un momentito. Pero están haciendo un buen truco para secar los pedacitos de ramas. Línea, pues bueno, amigos, aquí los chavos andan muriendo de frío. Miren, yo estoy con una simple playera y no, la neta no tengo frío. No me hago del que, ay, no, la neta no tengo frío. Y los chavos se van a ir directamente a una tiendita que hay por acá que quieren. Ey, Jorge, no te vas a inscribir, güey, para la carrera. Ya no corro, güey. Ay, güey, va a haber una carrera. Ay, sí, también ahí dice salida. Pero vamos a comprar una olleta de café. Una ollita de café. Ah, miren, ahí están los fans ya. Ya reconocieron al tío Cookie. Tiene café.
pero por olla, ¿quieren? ¿Va? ¿Cómo quieren? Compres una olla. Tape verga, café de olla, Nescafé. Pero dice café de olla porque te lo van a dar en una olla. Ah, sí, güey. No te lo van a dar en una olla, güey. En un vaso, 4, 5, 6. 6 café, porfa. ¿Pero qué vas a pedir, de olla o Nescafé? De olla, de olla. Está más rico el de olla, va como la cabezota de este verga. Ey, pinche cocha, ya me arrepentí de pedirlo. Vamos a comer carne así. Mira, güey, en el Oxxo me comí un vikingo, un burrito y un agua, güey. Y ahorita un elote y el otro carne asada. Café de olla. Casi somos los gordos, comemos un chingo, bien. Está bien rico, pruébalo. Está bien bueno, güey, está bien. Pruébalo, está bien chido, güey. Gracias. Está bien tiernito, güey. Bueno, familia, el frío está arreciando y otra vez empezó a llover. Aquí los chicos ya van a empezar a poner la carnita asada. A ver, chaparro, con la primera pieza de carnita asada. Aquí ahora ya estamos preparando la carnita asada. Franklin ya tiene hambre. Pero no mames, se siente el calorcito, ven para acá. Y bueno, amigos, miren, esta chulada vamos a comer en un rato más. Ahí el chaparro, que es el chef de la carnita, ¿eh? Mira, güey, vamos a quedar bien llena el día de hoy. Hay bastante carne, hay bastante carne. Mira que yo estoy bien entumido, güey. Ahora sí no quiero nada, güey. Soy enemigo del frío, güey. Me gusta, pero no lo soporto, pero güey, te asustas. Bueno, familia, ya llevamos hora y media esperando la carnita asada. Se ha atrasado un poco por el mal clima de que pues no agarra el fuego, costó prender. Y ahora dice el nuevo que pues ya, ya, ojalá que ya vayamos avanzando. La cocha ya tiene hambre y papá también. Tenemos antojo ya en nuestra tortillita. Ya. Doradita. Y se apuran eso, verga. Ahora y media vamos a ver el avance. Mira, ¿cómo va? Mira, ya va quedando. Esta ya está casi lista, mira, ya. Esta y esta. Estas son, acabamos de meter, pero ya está quedando chida, mira, la carnita asada, güey. Wicho, no mames, están cagando este mierda. A ver, ¿cómo va la carne asada? Esa puta carne está congelada, verga. ¡Ey! Míralo, verga, si no está caliente. ¡Ey, verga, con el pinza de tanto! Mira, güey. Mira. Está buena, pero está fría, güey. La neta, el clima acá, y eso que la carne está aquí en el asador, está... No agarra. No agarra, ¿eh? Está costando demasiado. Llevamos hora y media aquí. Este gordo necesita el hombre machín. Este no se va a coser, güey. Vamos a ir de aquel lado mientras ellos siguen cocinando la carne. Vamos a ir de este lado a explorar un poco. Ah, hay un columpio, amigo. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Quiere columpio? Apete ese columpio. Había caca ahí, piso caca la cocha. Bueno, mientras ellos siguen haciendo la carne asada. Cárgate, zorrillo. Desparasítate, güey. Neta, güey, no mames, no comas basura. Vamos a ir caminando, corriendo por acá. Cocha tiene que bajar de peso. Oye, cocha, estaría bueno un bajando de peso, Ya me agité por acá, cocha. Mira, mira, cocha, ¿qué encontramos? Amigos, muchos borreguitos. Ay, no, de severa me va a pegar, güey. Ya me iba a pegar, ¿viste? Sí, güey. Ya me iba a pegar. Hay que comer y agarrar fuerza. Sí. Bueno, amigos, el Megadín con el tío gordo siguen haciendo la carnita asada. Como vieron por el clima, la carne asada está fría. Aún estando en la brasa. Así cansa la altura aquí, Creo que no fue buena idea traer carne asada más en este clima tan frío. Hubieras hecho bombones, mejor asado. Sí, güey. Pero miren, chiques, está más el paisaje que hay acá. Está bonito, la neta, Qué chido, recomendable, güey, venir al Cotete. Pero venir bien abrigados, güey. Bien abrigados. Es mejor venir, pero con tu amante. Aquí nadie te ve. ¿Te acuerdas cuando me contaste que vino tu amante? Que viniste un día con tu amante y que no había nadie aquí porque aquí nadie te cachaba. Cocha, ven. Ey, pero agárrate bien, pendejo, no te vayas a soltar. Eso. ¡Dale duro! ¡Ah, su puta madre! ¡A la madre! No, amigo, miren, está bien asegurado ahí, güey. Voy a chocar con el árbol. Párate, párate. Cocha, ahora tú. Ahí va, amigo, la cocha ahora. Dale. Se va a reventar. Ahí está. Tronando, no, papi. Está tronando. No, está tronando, está loco. Está esa madre, tronó. Cocha. Lo escuché. Vamos a ver cómo va esa carne asada. Lleva 2 horas que se está haciendo, pero realmente es que el clima no ayuda a nada. Y banda, déjenme decirle algo. La neta, chavos. Hacer carne asada aquí en el Arcotete. Asada, dice el verga. Ahumada está tu carne. Güey, mira, sin desmadre, mira.
No mames, mira, es que no, es el clima, güey. No mames, mira, cualquier pedazo puedes tú agarrar, mira, cualquier, hasta el, incluso el gordo. Pero mira, mira. Pero sí se está asando, güey. Sí, está asando, güey, pero no mames, está bien fría. Qué verga, la carne ya da pena, está negra, güey. Jala, ya está ahumada, güey. No jala, güey, por el pinche madre, clima, güey. Nah, esta madre lo comes así lleno de carbón, güey, te va a dar diarrea. ¿Cómo está la...? El fuego, está el fuego. Pero está fría. Bueno, amigos, al parecer ahora sí agarró buena brasa para asar la carne nueva de chiquitín. Banda, ¿cómo costó? Nada más que implicamos una técnica, va, tío. Mira, cómo está. Ahora sí, mira. El completeo, va, tío, mira. Ahora sí, mira. Dale. Mire. Ahora sí, miren, con toda la carne quemada. Es que el frío, la neta, sí no nos dejaba. ¿Cómo fue hecho aquí, tío? Ahí está, eso va a ser para la salsita. De la cocha. Chilito, tomatito, para hacer una buena salsa nueva. Bueno, la neta, sí costó bastante, amigos, para que la brasa agarrara a buen nivel. Pero bueno, ya casi está la carne. Ahí se va intentando. Ahí se va. Bueno, amigos, ya vamos a poner, ahí está la cocha, poniendo el limón a la ensalada. ¿Cómo ves esa carne asada ahumada? Carne ahumada asada. Hay que apurarnos porque en cuanto ya lo veas, que ya está en el punto, venga, chepacá, porque si no se vuelve negra esa onda. Ahí, Jorge, ahí está. Negra ya está. El pedo es que se enfría, parece cartón luego esa madre. Ey, sí, la neta sí es que está el clima aquí muy frío. Megadín está haciendo la salsa. Mira, chilmol, ¿cómo se llama? Chilmol, ¿no? Mira, puro chile, esta baba está bien picosa. Amigos, por fin quedó la suculenta carne asada. Guacha, la banda está contenta que llegó la hora de comida. Todos esperando la carnita asada. Ey, mejor nos hubiéramos comido el carbón, salía pues a vos. ¡Está buena, verga! ¡Verga! ¡Haz así! ¡Haz así! El gran filete de este tamaño era, mira. Mira, le pongo el dedo, mira. A ver. ¡Ey, ey! Está buena, ¿verdad? Pues ni modo que lo tire uno, hay que comerlo, güey. Hay que comerlo, que sea carne ahumada. Vamos a comer el día de hoy, chavos. La verdad, te pasó tan negra la carne, güey. Bueno, amigos, ya acabamos de comer la carnita ahumada. Ya no es asada, es ahumada porque se quemó horrible. ¿Y ahorita qué? Chicle. Para limpiar el carbón que quedó entre los dientes. Sí, güey. Sí, a mí me quedó mucho carbón en los dientes, güey. Franklin es el que más le afecta a la altura. Señores, la neta es que yo ya vine para acá. Vine con mi suegra porque mi suegra me dijo, vamos para allá. Si no vas a ver. Ya vine con mi suegra me trajo. Yo, está chido, güey. Yo, quien me comentó chido anteriormente, fue la cocha cuando vino con su amante, Rodrigo. Con su suegro vino. Ah, con su suegro. Vamos a cruzar ahorita lo que es un puente. Grutas. Vamos a pasar un puente, cocha, lo que te encanta. Pasar solo 5 personas. Verga. Prohibido jugar en el puente. Vamos tú y yo. Te van a pasar ellos dos primero. Ahí está la cocha. No, prohibido jugar. Prohibido jugar. Ahí está feo, está feo. ¿Te imaginas caer acá? Te haces mierda, güey. Ay. Caer acá, amigo. Sí, está peligroso, ¿eh? No manches. Oye, hay como un río. Pasa en medio de una cueva, güey. Por eso se llama el arcotete, porque forma un arco, güey. Un arco. Vamos a llegar para allá. Vamos, camame. Este es el puente colgante. Está muy bonito, sinceramente. Se los recomiendo. Vengan con su familia a pasarla un rato agradable. Hay gente que está acampando. Los gringos les gusta mucho esto, güey. Acampar. Porque acá venden... No, está muy chido. Imagínense quedar acá nueva una noche. Oye, una noche acampando estaría chido en el canal. A la madre, está. Una noche acampando. Mira, ahorita. Quedar acá. Mira, ahorita son aproximadamente como las 4 o 5 de la tarde. Y está fresco. Imagínate la madrugada, güey. ¿Cómo se va a poner aquí el clima? No, manche, mire, ahora bajar todo esto de acá. Tengan cuidado, así resbala. Sí resbala, mire. El piso está todo húmedo, así que tengan cuidado cuando vayan bajando con este tipo de escalones, porque sí se pueden romper la madre sabroso. $1,000 si te metes. Con 5,000 pesos en mano yo me meto. Virga. Yo igual con 5,000 pesos en mano yo me meto. No, es mucho. Amigo, la neta está muy bonito por acá. Es bien chingona la naturaleza de Chiapas, miren, amigos. El clima no se diga, Gucho, está. El clima está perfecto. El arco, ¿sí? El arcotete, el arco, ahí está. ¿Eh? Don Gerardo. Don Gerardo le digo, ya Don Gerardo. Es que tío Betito lo llama Don Gerardo. No lo tengo que llamar puta madre. Me mierda y tenemos la misma edad, pendejo. ¿Cuántos tienes? 33. Ay, ya que 33, ¿cómo lo ves? 33, vos tenés 40, ¿verdad? Ah, yo sí, no lo niego. Es un viejo. Pero, ¿34? No, yo tengo 31. Soy del 89. Yo lo vi, tu INE. ¿Cuántos años? 30. Vamos a bajar la cocha ahí. Te va a echar un clavado. Ey, Don Gerardo, ¿no es este mal, güey? No, güey. Este mal, este Don Gerardo es bien maloso. Agua, cocha. Tócalo. Tócalo el agua nomás. Tomás tocar sin tocar. Gerardo, alias Jerry, va a tocar el agua. Va a tocar el agua. Un poquito de agua, Jerry, avienta. ¡Oh, su puta madre! Allá hay gente. ¿A qué lado? Vamos. Vámonos con el guía nuevamente. Y ahorita les mostramos la otra parte.
Amigos, para quienes más lo sufren ese tipo de travesías son los tres panzudos, porque no están acostumbrados a hacer tanto cardio. Si yo, que hago ejercicio, la estoy sufriendo. Vayan, unas palabras para el público, di algo. Es difícil, hay que tener una buena. ¿Cómo es? ¡No se saca! ¡No es vape! Es asmático, güey. Tú no estás asmático, pendejo. Te vas a hacer mal. Ya no puedo respirar, estoy bien cansado. Vale. Es que, mire, no sabe que este güey ha tenido entrenamiento militarizado, güey. No, es que salió Franco esto, güey. ¡Oh, my God! Hey, las ¿no? botas allá se ven. En la región. Pero es que ya voy a subir corriendo esto, amigos. La verdad es que si hacen paro los máquinas de guerra, para ese tipo de lugares. Voy a subir todo esto corriendo y lo voy a mostrar dónde va la cocha, el gordo y el chaparro. Mire cuánto subí en un rato. Lo dejé todo este tramo, Venga, chaparro, corriendo. Haciendo eso, venga. Cuando vengas acá tienes que decir unas palabras al público. Eso, ahora, rápidamente. Banda, déjenle la cerveza. Pónganse a dieta que esto. Otra vez, rápido. Los dos. Spring, venga, cocha. Rollo, palabras acá. Alan, el público te está viendo. Cocha. Que me permite tantito para hablar porque se necesita. Güey, tócate el corazón, güey. A ver. ¡La verga! ¡Ah! ¡Este es el ejemplo! Okay. Está pesado, hay que tener una buena condición física, güey. Todo este lugar, amigos, está muy bonito. Ya, la neta, hasta el frío se me quitó. Ya los vi. Están de aquel lado. Allá están, miren, a este lado. Aquí hay más escaleras. Vamos a ir bajando. Está bien resbaloso, amigos. El agua es que aquí está resbaloso, Amigos, si les gustaría un video en el canal acá explorando brujería, digan aquí abajo en los comentarios. Porque en este año se viene. Se puede venir un video de eso. Vamos a ir a buscar brujería con el nuegado. Ya tenemos una idea más o menos dónde. Así que dejen aquí abajo los comentarios. Nuegadín, Huicho, queremos que hagan un video explorando brujería real. Bueno, amigos, hay dos caminos. Está este que hay un puente y está este donde está Jorge. Vamos a ir por este lado. Vamos a ir primero de este lado. Bueno, chéquense todo esto. Está increíble. Allá hay como un pequeño mirador, pero está cerrado por ahora. Están tomando unas fotos. ¿Te gusta la putería? ¡Ah, mierda! No, mire, ey, no, qué hermoso está esto, El arcotete, güey. El arco que fue creado por un francés que aquí se mató porque se quería ligar a un indígena. El indígena no se dejó, entonces vino y se vino a matar acá y le pusieron el arcotete, significa hetero de Francia. ¿Sabe ese cocha? Sabe. Aquí una pequeña playita. De aquel lado que se ve es donde estábamos. Y ahí en ese puente estábamos y tuvimos que cruzar todo lo que vieron para estar en esta playita. Mira, este es el famoso arcotete. Bueno, amigos, ya se está metiendo el sol. Ya vamos de regreso para traer las cosas para regresarnos a casa. Uf, sí cansa la subida. Le mostramos el famoso arcotete. La neta, sinceramente, está muy bonito. Está muy hermoso. Y sí cansa las piernas acá. Papá, de condición, chaparro. A ti me toca como si nada. Mira los panzudos, güey. Mira cómo vienen, güey. Mis compañeros. Ahí viene la cocha. Yo gordo, la cocha muriendo como siempre. La altura tiene que ver mucho con esto de la. A ver. Unas palabras ahí al público. Amigos, la neta es que sí, la altura, como dice el chaparro, afecta demasiado. Ya fuimos a conocer esas grutas. Estaban cerradas, no sé si estaban en mantenimiento o algo así, pero no pudimos subir, no se los pudimos mostrar. Bueno, amigos, como ven, sí cuesta andar ahí. Esas subiditas están. ¿Qué? ¿Qué cocha? Te quiere vomitar, dice. No me vas a vomitar aquí, verga. No, cocha, ya. Esto, dame un vasito de coca, güey, porque. Llévame una coca ahí, güey. No hay coca, solo tenemos peñafiel mineral. Ey, verga, pesas de madre. La verga, cómo pesas. No te se me aguadó el cuerpo, güey. ¿Cocha, neta? Vamos a quitar, vamos con la tienda de coca. Amigos, cambiamos de camarógrafo porque el bicho tiene más fuerza que yo. La neta, ya me está doliendo la espalda. La coche está muy, muy pesado. Se va sintiendo mal, miren. Ey, no mames, pinche coche, ya ni yo estoy igual de panzudo que tú, güey. Es que no, no está mal. Pues no, perrocito. ¿Qué? Se lo utilicé. ¿Será que es eso, güey? No mames. A la verga, güey. Toma, tú ese tunelador. Pásamelo, güey. Tunelador, tú no sacas el tunelador, güey.
Ya, ya no tiene ya esa no madre, güey. ¿Estás bien? Ay, me hace falta el aire, güey. Dame la gran panza. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Le estoy dando el aire. ¡Tanto, verga! ¿No? ¡No es para tanto! Ya revivió. Ah, lo que quería era un beso, ¿verdad? ¡No, te digo! ¡Puro carbón, verga! ¡Esa puta madre! 120 kilos, tienes que bajar de peso ya, ahora sí. Mira, familia, la neta sí nos preocupa que la cocha está subidito de peso. Si quieren un bajando de peso, déjenlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Bajando de peso, cocha. Yo quiero retar el pinche panzón del negro. O sea, uno contra uno. Pinche grasoso, esta vez sí lo voy a acabar. Ey, güey, te sientes mal. Ya no quiero venir otra vez aquí, güey. ¿Por qué, güey? Neta, güey, me estoy sintiendo. ¿De qué, carnita asada? Respirar. Dicen que el aire de los yequillá están medio cáscara. Sirve más. ¡Amorramos tanto! A mis amigos, bajando de peso la cucha y yo, eso va a ser entrando en enero para que vayan quién es más chingón bajando de pero peso. Pero primero vamos subiendo de peso. Pero primero hagamos un subiendo de peso, porque la otra vez no me quedé conforme que me ganaste, güey, porque tomaste mucha agua. Yo, mira, yo fui limpio todo. Esta sin vez tanta te acabo, agua. Pinche grasoso. Eso, ahí una, está. Por eso, tú y yo entonces. Tú y yo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video viajando con el crew. Un viaje corto, pero muy bonito para salir de la rutina, ¿no, Hígado? La neta, amigos, está muy bonito por acá. Échense su vuelta, ¿eh? Chiapas tiene mucha naturaleza que explorar. Vengan para acá, está muy chingón, banda. Como saben, pasamos muchas cosas, desde la carne quemada, desde subir y bajar escalones, que la neta, la cocha se fue el aire. Es bonito este tipo de viajes porque nunca sabemos qué nos espera. Y pues bueno, ya saben que si les gustó este video, déjenos un like, es totalmente gratis. Coméntanos, familia, eso bandita. Apoya mucho al canal. Ya casi llegamos al millón, casi, muchísimas casi, gracias. Casi, gracias. Ahí vamos, vamos caminando. Gracias a ustedes, familia. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Video martes 2:30 a 3 de la tarde. Pendiente, Nogadín. Así que, amigos, ya saben, si no notifica YouTube, porque a veces no notifica, vayan al canal y ahí va a estar un videito martes de 2:30 para arriba. Así que vaya. Ya se la saben. Así que nos vemos en el próximo video, Nogadín. Así que, amigos, adiós. Dame ahí, güey. Puro carbón, venga.